Bueno, vamos que te llevo donde querés. Gracias por avisar. A ver. Nos vemos, cuídese. Nos vemos, señorita. Gracias. Hasta luego. Si ya se portaba mal, dale un latigazo. Bueno, vamos a esperar que nos abran acá. Se hace el difícil, el Paquito Manzanares. Sí, sí. ¿Habrá che, alguien acá? Esa es la pregunta. Y yo me metería antes que llegue el Gracie, ¿eh? Está en las últimas el tío de machete. Mira. ¿Qué? No me la conté. ¡Ah! Le están robando el auto al Coloretti. Le están robando el auto al Coloretti, amigo. Casi me hacen el auto. Casi, ¿eh? Qué mala gente es a lo de ese color, ¿eh? Sí. Se los ve fresco a los panas. Se acaban de frenar ahí, ¿eh? Ojo, que capaz que piensan que vos estás secuestrándome y yo... Tranquilos, muchachos, está en son de paz acá el caballero. Te veo medio... ¿Estás poseído? ¿Conocí un cura? Sí. ¿No conocí un cura vos, compañero? ¿Para que pueda llamar, no, que no me haga la segunda? Yo no, la verdad. Ahí está, listo. Te miré y te bajaste. No serás el mismísimo cura vos, ¿no? No sé, si quieres te enseño un truco. ¿Qué pasa, líder? ¿Vos sos tarot? Yo no. ¿Vos no sos tarot? Entonces, ¿por qué eso de ahí atrás es tarot? ¿Alguno sabe qué coche podría tomar respecto? Yo soy Brownie Laco. ¿Alguno de ustedes le queda a Brownie? Mira cómo pega el Brownie. ¿Alguno le queda a Brownie? A mí no, rey. De tanto Brownie que me comí. ¿Quién quiere un brownie? Ok, mira, si te gusta mi truco, me das un brownie. A ver. Okay, dulce mira, o truco, atento, dulce atento, o truco, estamos en sí, Halloween, sí, hermano. Atento. Atento. Capoeira brasilera. No. Capoeira brasilera. Épica. Bueno, Coloretti, yo me tomo el palágeno. ¿El palágeno salado? Sí, pico. En 10 segundos. Puedo cualquier cosa, manda un texto. Dale. No caliente la comida, si no te la va a comer, tu rabo no es una nena, vos no sos una mujer. ¿Qué hice, amigo? ¿What? No me la conté. Que voy a tener que hacer mi flow. En mi propio auto, yo me lo robaba, concha de la lora. Ahora sí, líder. El líder es bueno, el líder es bello. No hay voluntad, olvídate de ello. ¡No! ¡Eh, rey! ¡Compa! ¿No me prestó una ganzúa? ¿Te la devuelvo al toque? ¿Qué onda, bro? ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿No me prestó una ganzúa? ¿Te la devuelvo al toque? No puedo abrir mi propio auto. O te la compro si no confía en mí. No te escucho, ¿eh? ¿Me escuchás? Ahora sí, recién no. Subí las manos si me escuchás. ¿Alguno tiene algún vehículo por aquí? No te escucho yo, a ver, pará. Che, compañero de gorra negra. De men. Sí. ¿Tenés una ganzúa para prestarme? ¿Te la devuelvo de toque? Déjame ver. Porque no puedo entrar a mi propio auto. Compañero, tienes suerte. Trabajo en el YouTube. No me la conté. Sí, tengo 9, te regalo 2. Te voy a hacer el auto delicioso acá mismo. No. Bueno, trabajo en YouTube. Si necesitas algo, puedes, no sé, llamarme por aquí. No se diga más, jefe. Favor no, con no, favor no. Se paga. No. Bueno, ahí te la paso, ven. A ver, líder. Muchas gracias. Ahí tienes. Sos un capo, compañero. Sos un capo, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Vale. Manolo. Manolo. ¿Le da mucho a la Manuela vos, Manolo? Bastante. Entonces me agrada. ¿Cómo es su número, Manolo? Así. Ahí te lo digo.
Si necesitas algo, Ganzúa, te hago un descuento. Dale, y te digo. 788. Ahora sí. El manopla Martín. 4926. Repetilo, jefe. 788-4926. ¡No, no, no! ¡La concha de mi madre! ¡Decímelo de nuevo! 788-4926. Escríbeme a ver cuando lo tengas. El manopla Martínez, porque tremendo pajín. Para que te agendé buenas dos veces, tardes. Compa. No, no me la conté. ¿Vos, todo bien? Ahora que veo esta camioneta es tuya, no me la cuento. Consulta, para usarla no suba como que tengo que tocar. Ahí está, jefe. El escurridizo dale, Johnson, por si le preguntan por mí. Dale, sí, no, sí. Si necesitas algo de YouTube, me escribes. Hasta usar. Tengo bate, tengo todo. Dale, jefe, muchas gracias. Dale, no, no. ¿Y usted me puede hacer precio si le compro mayor? Al de la chata. ¿El qué? ¿Me puede hacer precio si le compro por mayor? Sí, consulta, sí, capo. Ahora voy a desconectarme. Perfecto. Los ojos, voy a justo ahora, pero sí, te lo descuento. Perfecto, perfecto. ¿Qué me habla? Yo. Yo acá, capo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Para usar la ganzúa, ¿qué tengo que apretar para cuando me dice presionar la línea? La E. ¿La E? La E cuando llega el cosito gris. Dale, joya, gracias. Está re ganada, chata. ¿Viste? Más gorda que mi señora, ¿no? No. Más gorda que la mía. Nah. Bueno, locho, dije. Loco, cuídense, muchacho. La moto está facheruski. Tengo todos los vehículos acá igual, ¿eh? Puedo usar el McLaren. What? ¿Por qué está azul la camioneta? Igual si vamos a ir a robar, me parece que me conviene un auto así, ¿eh? Como el McLaren. ¿Cuál uso? ¿El Tesla o el McLaren? O sea, para robar el Tesla es el que va, me parece. No, pero no es violeta el McLaren, olvídate. Porque la moto no se la banca todavía, piola. La moto no, porque no la tuneé de motor, boludo, y va para el orto. Si te pica, rascate, será la envidia, no sé, vos fijate. ¿Pero cuál es la moto de Kobe? ¿Estará acá? No, no hay vehículo, dice. Pasa que capaz que ellos habrán flasheado que yo estoy con ellos, boludo. O sea, a ver, pará. Acá no hay nada. Acá no hay nada. No, una mierda. No hay nadie, amigo. ¿Dónde mierda está el...? Nelson Mandela, ¿dónde está? ¿Qué onda, compa? ¿Me escuchás, Eddie? Te escucho. ¿Cómo es la...? Dale, pasamos. ¿Cómo es la frecuencia de la radio? Porque me cerré los ojos como dos veces más y la perdí. 77.8. Ok, a ver, ahí me fijo. Dale, te mando. Dale. No me deja entrar, amigo. 12.5. A esa me deja.
Ahora 77.8. Ahora sí. La desbugué. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. No se escucha más el prr. Lo puedes bajar, Puedo bajar eso. Miren, podemos ir a comprar macetas, semillas, bla. Ah, la mierda, estoy al lado de ellos. Eso es uno de los giles que me mató. Hola. ¿What? No te choqué. ¿Qué onda, mecánico? No te escucho, amigo. Acordate de hablar con el botón de la radio. Ya. Sí, ¿qué pasó? Mira cómo me hago el piola. Ah, pa, Me hago el piola de chet. Te pesa que no. Ja, yo no te la puedo creer. Métele nomás. Che, muy facha la camioneta esta tuneada, ¿ah? Sí. Mirá las llantotas que tiene, boludo. Sí, comprás y te conectás a la frecuencia 69.1, que ahí está. La rompe. Así es. Escuchame, a partir de ahora, cada pistola que quieras comprar son 15.000 en negro y 3.000 en negro cada cargador. Pues, re barato. En blanco sería... No sé, después me fijo en blanco, porque nadie me compra en blanco. Vale, perfecto. Sí. Che, lo estoy viendo blanco a este, ¿eh? Amo tu inocencia. Perfecto, dale, no te preocupes por eso. Amo tu ser. Vale, buenísimo, vamos. Sí. Bueno, dale, vamos nomás. Subiste, amor, y vos... Eddie, subiste la moto de él. ¿A qué moto? A la de compa. No veo ni una moto yo. No, ¿no lo ves? ¿No? ¿A dónde? No, compañero. A ver, bájate, Deion. ¿What? Si no, vayan en el auto. ¿A dónde está? ¿Ves? Señalala. En el auto y pues. Yo lo veo a usted tres nomás, ¿eh? ¿En serio? Puta, amigo. ¿Dónde mierda tú, bro? No, pero no me venía moto. ¿Ahora? Che, ¿cómo se llama esa moto, Nelson? Porque me la quiero comprar, me la habían recomendado esa. Esa va re rápido y es re barata, ¿no? ¿Pero la ves? ¿A la que tiene Nelson ahora, sí? Soy yo, a ver. Ah, pero te das blanco, amigo, estoy flasheando colores. Ah, sí, 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 grita esa. Ah, ok, ok. Súbanse todos con las armas en las manos. Ah, era un pelotudo yo entonces. No más, y el primer guachín que vemos le robamos. Lo más importante es dinero, radio y celular. ¡Oh! Los verdaderos rastreros. ¡A machete, a machete! Yo traigo la re gil, amigo. Le robaba machete. Le robó a Paquito. Bueno, me cagaba, tío. Era re atrevido, le robaba a los amigos, viste. Amo su inocencia. Amo sus errores. La base de datos de virus ha sido actualizada. Si quieren pueden dividirse y si ven a alguien calen, porque está complicada la cosa, ¿viste? La gorra, what? Che, si bien nos persigue la gorra, pinta escape, y si pinta escape y nos agarran, pinta tiroteo de una, ¿o no? Me da un verdecito. Se metió para Barrios Bajos por donde entraban ustedes. Si quieren interceptarlo, de una. Lo tengo.
desenho. ¿Y este? Si bien que no hace caso, el señor lo delegó con más después. Se metió. Tengo que no hay problema. Donde nos cagamos a tiro la otra vez, más o menos por ahí. Estamos hardcore, eh. Upa. No, no tengo toda la vida, amigo, what? Che, ¿dónde consiguen chalecos? Los compramos. ¿Cuánto están? Ah, ¿cuánto estaban? Sí. Creo que estaban a 3.000, ¿no, Nelson? ¿Qué cosa? Te recibe un chaleco, ¿no? Chaleco. Bueno, la verdad es que no recuerdo el precio, ¿no? Sirve, depende de la ocasión. ¿Cómo depende de la ocasión, Rey? Me podría salir cuando sea que sea una ocasión especial, porque viste que están las pistolas más pesadas, la pala más pesada. Claro, por eso te digo, sirve depende de la ocasión. Ay, amigo, tengo fiaco. Ay, verdad, tengo un bote y no, pero no lo voy a usar ahora. Concesionario, hay gente. Si quieren vayan robando. Se acaban de meter. Sí. No hay nadie acá, ¿qué onda, Rey? Ahí hay uno violeta, ¿le robamos? Son ahí. ¿En serio? No. Nunca robé. No. Bajate. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Bajate, le tiré. ¿De dónde se iba a bajar? Dejé de caminar mucho. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Todo bien. Sácate, compa, sácate. Revisala. Revisala, compa. ¿Este amigo tuyo? Te quita. Revisala ahí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, señorita? Nada, estoy trabajando. Sí, tú tenés unas cosas ahí. Platita. Un celular. Una rayecita por ahí, ¿no te sobra? Para los pibes más necesitados. No, discúlpame, estoy súper pobre. Estoy en mi primer trabajo, mi primer día de trabajo. ¿Y pero no tenés ni un cel, no tenés nada? No, amigo. Soy súper pobre. No tenés uno vos que me dé. De hecho, estoy juntando plata para comprarme uno. ¿Vos le creés, compa? Y revisalo bien, fíjate a ver. Increíble lo chuma que es la gente. Machine en BF negra, se baja, le mete un tiro de uno. Está enmascarado. ¿Qué onda? ¿La llevo? Y a ver. ¿La revisaste bien? Y sí. No tiene nada. No tengo nada, chicos. Déjalo. Soy inútil, soy inservible. Sabemos, tranqui, ya sabemos. ¿Salí para otra cosa o no? ¿A cuánto el peterete? ¿Agarrar el de la BF? ¿El dobló para cubos? No, es un descuento. ¿De cubos? ¿Un descuento amistoso? No sé qué puede ser. Una enchufadita. Dos por uno. Un 2x1. Una tocadita, acá nomás. Acá nomás, ¿te parece? Hay mucha gente. Acá no va, si no hay nadie. ¿Escuchás, Deion? Sí. Chao. No podría hacer esto en público. ¿Por qué? Ahí te estamos apuntando con una. ¡Alta voz de violín tiene encima de este rato! Soy un poco vergonzosa. Está. Chicos. Está bien. Nos vemos pronto, señorita. ¿No tienen un
celular. Tan... Obvio, obvio, querés la arma también, te doy con todas las balas. Bajate, compa, dale la moto, dale la moto. Dale la moto. Pelotuda de mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jugos, jugos. Enfrente. Che, pará. ¿Qué onda? ¿Usted tiene menú de cacheo y eso? No. Que hacerlo así. ¿Escuché a Nelson? Te escucho, la concha entonces, ¿porque yo la caché bien o no? Sí, voy, estoy bien. Ella hizo mal, no te dijo. Claro, por eso. O sea, como me dijiste vos, revisala bien, pensé que... Acá a la derecha, a mí. A ella, a ella. Bajate. Bajate del vehículo invisible. Casi se nos escapó, madre mía, ¿no? casi luqueamos ese Peteruski. Hicimos que nos haga un pete, pero se cagó. Sí, el de la bici. Acá. Al del auto negro. No, el de la bici. Sí. Bajate, lindo. Bajate, lindura. Te lo cuento, lindura. Bajate de la plata. Lindura. Dame el celular y dame la plata. ¿Y qué más tenés? Yo creo que no tengo nada, amigo. A ver, revísalo, compa. Llegué hace unos días a la ciudad, no tengo nada, amigo. Eso nos dijeron los últimos 20 cuerpos muertos que encontramos en la calle. Yo quedo con la oro porque, mirá, yo te puedo perdonar, pero Bebota no, ¿entendés? No sé si la conocerá. Te juro que no tengo. Pero Bebota no, tranquila. No, dale, lindura. Mirá que ahora tengo una nueva, ¿A quién le doy el celu? Mirá esta, guacho. Mirá esta. La crucecita López. No. La crucecita López, ¿qué onda? Subiste. Dame el celu. El celu, lo matamos acá nomás. A la cuenta de 5, si no le das el celu, te morís. 1, 2, 3, 5. ¡Pum! No, ¿qué hiciste? ¿El poli está apuntando? ¿A mí? No, a nosotros. No dispare. ¿Está con Nelson el poli? Vamos a darle más a este poli, venga, en estacionamiento rojo. ¡Uy, este! Van más polis, bro, ¿eh? No. Van como dos patrullas y una Mary. Lindura, amigo, muy buena esa. Para robar, tipo, te baja un negro todo gangster con un fierro y dice: ¿qué pasa, lindura? Por ahí vamos a tener que plantarnos, ¿eh? Porque estoy con auto y se me hacen banda de mí. ¿Cómo quieren hacer? ¿Te mando una navegación, querés o no? Me voy, mejor sí. ¿O querés llevarla al túnel? No pinta esa, ¿no? La que te gusta a vos. O vos mandame una UBI que yo la llevo para allá. Y el túnel pasa que es medio tosco el auto, no sé si podrás pasar bien. ¿El túnel de la muerte, te das cuenta, Walter? Que no lo sé. A ver, voy a aprovechar para cambiar el título. ¿Me escuchan? Dos patrullas, tres patrullas, una Mary. Sí, al túnel normal. Posiciona y cuando entra lo haces en pija. Dale. ¿Me escuchan? Yo te escucho. Ok, no sé por qué me estoy quedando sin nada. ¿Qué túnel? El normal. Algún admin ponga más 18 en el título que puse recién. No sé por qué se me acabó de nada. Robando giles, güey, más 18. ¿Puedes dar un par de vueltas? Trata que estoy dando un par de vueltas, ¿sabes? Va a dar un par de vueltas. Bájate ahí, rápido. ¿Me bajo yo? No te escuché, Sí, sí, bájate rápido. ¿A dónde voy? ¿Querés que te lo arregle? Aguantá, da un par de vueltas, que estoy cargando nafta acá. Un par de vueltas. No te subas. No, güey. No me la conté que la cagué. ¿La cargaste? Sí, subí. Al 20% de carga, perdón. Estamos en túnel,
Ok, posiciones en el mejor lugar que quieran. Son como tres patrullas, así como te quedanle más al duro. ¡Upa! ¡Olvidaste! Mirá que recién me bajé a tres yo solito. Bien, el auto morado. Tirate y seguí derecho, ¿ok? Tirate y seguí derecho, ¿no? Sí. Voy a bajar lento. Y bien pasa la patrulla, a la Mérida hacen pista. Se repudre, gato. Seguro sigue algo conmigo. Mal ahí que no tengo toda la vida, amigo. Tiro en la primera, entonces. ¿Me bajo? Vienen. Posicionante que van a venir por ahí. ¿Por atrás o por adelante vienen? ¡No! Uy, no me quité vida, amigo, viene ahí. Auto morado. Y. Cuídense, dale. Dale, gato, dale que estoy sangre caliente Johnson. El ídolo de la sangre caliente. El hombre que tiene la sangre más caliente en el condado caliente. Tú sabes. Nadie puede contra mí. ¡Pum! 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 Me pongo el bote ahora, ¿no? Sí, boludo, me lo pongo ahora. ¿Hay uno? Menos uno. ¿Mismo que yo? Igual me tiré, gente, no me caí, ¿eh? O sea, quería estar acá abajo. Tipo, ni se esperan que esté acá abajo alguien. ¿Ya arrancó el tiroteo? ¿Qué onda? No vino nadie por acá. Vamos, vamos para allá. Posiciónese, ¿eh? Hola, Mary. Olvídate, rey. ¿Todo? Olvídate, rey. Haceme tiempo porque estoy mareada. No me la conté. No. Venga. Voy para atrás, quédense ahí, voy para atrás. ¿Qué hacemos? Venga. Voy. No entiendo nada, amigo. What? Corre, rápido ahí. Nos fuimos. No tenemos la moto, man, cubrite, por favor. Venga. Estamos yendo, corriendo. No, tiró una moto a un pozo, por eso. Uy, amigo, no. Mate, matamos todo. La concha de su madre. Ay, boludo. Estamos corriendo, boludo. No tenemos moto. Muy bueno, man. Nos tiraron la moto, boludo. Con nosotros, no se metan con nosotros. ¡No, era el huello! No se metan. No me la conté que el Nelson se bajó a todo. Hay otro más, ¿eh? Que yo estoy hecho pija, ¿eh? Agarra una patrulla y vamos a una pija. Oye, la media, la verga. El cuerpo de Quilla, por favor, abajo de mi auto. Dale. Dale, mea la cara. Agarra el cuerpo de Quilla, me voy con usted porque estoy hecho pija. ¿Manejo? No, manejo. A cargarlo, acoso. Estamos todos. Le mea la cara, le tiré. ¿Por qué? ¿No? Porque el colorado era. No, me maté. Tipo de mi amigo. Y tipo yo le meaba la cara muerto, era re traidor el colorado. Amigo, no sabes, estaba re mareado. Creo que. Sí. A nosotros nos tiraron la moto y no la podíamos sacar. Yo tiroteé la patrulla mientras te perseguía a vos y se fueron igual a por ti. Che, ¿me escuchan? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿What? Aparecí en el piso tipo sin vida, amigo. Vas, o sea...
Se manda eso. Ah, está. What the fuck, amigo, qué carajo. Ah, mala ira, amigo, la baja una locura. Manda eso, manda eso. Quizá mató justo el que tenía casco, amigo, me vino de 10 eso. Amigo, ¿qué es la baja al de la Mary? Che, ¿cómo me pongo el cinturón? Paré, pero no. Músculo B. Amigo. ¿Cuántos policías mataron? No sé quién bajó el Colorado, si nadie bajó el Colorado lo bajé. Yo me maté 4 poli, boludo. Pero Kisha se mató justo el que tenía que matar, amigo. Se mató al de casco, si no yo la quedaba ahí. Bajamos, corremos, eh. Amo su inocencia. Amo sus errores. Cargalo a Nelson, que no puede correr. ¿Se puede cargar? Está corte, abuela. Che, ¿y a dónde arrancamos? ¿Nos metemos por acá? Y ahora vemos. Nos escondemos por acá. Si quieren podemos ir a buscar los... Como quieran, ¿eh? ¿Los qué? A una mujer que aún es una mujer. Uy, no, estoy chupando el arma. Mal, amigo, llegué tarde. Pasa que en esos momentos, amigo, me pongo nervioso y no sé qué mierda hago. Porque, tipo, al no entender mucho cómo funciona la secuencia de este juego, boludo, tipo... Obviamente que sé que tengo que disparar y matar, pero no sé posicionarme, no sé moverme. A la hora de disparar sí, te doy unos tiritos en la capocha, ¿no? Pero... Boy, ¿quién es? A una mujer que aún es una mujer. Mal, amigo, yo soy el niño del grupo, olvídate, el novato. Por ahora. Después sabe qué, ¿no? El verdadero líder de la City. ¡Pum, pum, pum! ¡Mil disparos! ¡Un poroto al lado mío, bro! ¡Arre que era yo! Vamos al barrio, nos cambiamos la ropa y vamos al hospital. Ah, Nelson, me había dicho la China que puede dar un botín por persona. ¿Querés esa secuencia ahora? ¿Para la próxima? Pues, sí, olvídate. ¿Pero está la China despierta? Sí, 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 está. Amigo, mira, nos estamos limpiando la pólvora. Sí, sí. Amigo, no sé, acabo de conocer a una mujer que aún no es una niña. ¿Al que me dice? ¿Se bañaron? Viene en 5 minutos, así que estamos bien. Nos quedamos por acá. Quiero refrescar un toque el ojete. ¿Pero a quién le mandaste? A la China. ¿A la China? Ah, bueno. Sí. Nos bajamos a toda la LSPD, boludo. Yo lo vi al cuello y le me dé la cara. ¿Quién es un chato? Yo creo que... Hola. Yo creo que me maté un colorado, pero no, ni idea. ¿Qué onda, compa? No. Nos bajamos a toda la policía, boludo. Ahora esperando que venga la médica. Todo, y si quieres los pasamos a buscar, tranqui. No, tranqui, ya viene para acá. Me quiero sentar si todos se sientan. Lo voy a dejar por ahí porque se va a ahogar. Estaban re tranquilos todo y había un re cadáver, ¿no? Che, ¿cómo te sentás así? No entiendo una mierda. La dejo por acá. ¡Opa! ¡Lasti! Mira,
Mirá la fuerza que tengo de los gemelos, rey. Tremenda. Tremenda. Amigo, literal que estoy hecho pija, amigo. Una cachetada creo y me desmayo. ¿Le pasaste ubi a la china? Que me dijo que en 5 viene. A una mujer que... Que mandó rueda fuera del barrio. Color del auto y modelo. Tengo. Es un Civic. Hasta acá, quemó rueda y se fue. Ok, mandale saludo o meterle un tiro, como quiera. Se fue. Si quieren, vayan a buscarlo, lo bajan, le meten un tiro. Yo hago eso con la gente y cae ahí. Siguió barrio. Todo recto, siguió todo recto, todo lo busco. Vale, ahí se hago cualquier cosa. Listo, vale. Re gangster. Yo no entiendo nada, amigo. No tiré ni un tiro y tengo y perdí la mitad de vida. ¿Cómo? Nah, igual eso fue porque se bugueó, no sé qué onda, amigo. Apareció en el piso, what the fuck. ¿Y este? ¿Esta es la china? No sé. No, no era. Che, esa moto nos está buscando, nos está siguiendo desde Cubos, ¿eh? No, no estoy hecho pija, man. Que venga, uy, boludo, que venga. Yo pensé que era la china. ¿No estamos muy regalados acá igual? ¿No tenemos ni para cubrirnos, o sí? Sí, sí, yo estoy a una cachetada encima, man. ¿Por qué no te pones ahí, te acostás en el suelo en los arbustos? Escucho la poli, ¿eh? Carga, que nos carga. Carga la carala. Pero no hay problema, dice que se le colgó el juego, no sé, está loco. ¿Qué hacemos? ¿No tomamos el palo? Vamos a alejarnos un poco más, sí. Oh, qué sabio. Che, igual como mierda no vieron acá, boludo. No sé, boludo, re raro. Che, si la vemos, le disparamos la moto. Sí, sí, le mete un tiro de una. Uy, acá, si no metemos acá en el pozo este. No, mejor acá, por acá, por acá. Por acá arriba, porque si no. No. Me subí vos, porque si no. Che, está la moto. La moto pasó, ¿eh? Bueno, porque no podemos irnos, ¿eh? La moto está pasando por la calle esta, boludo. Una gana de cagarla, tío. Ahí viene, para acá la china. Quedémonos por acá. No estamos muy... regalados. El argüello. Una mujer que aún es una niña. Yo soy el llevador oficial de la banda, amigo, exacto. El mochila Martínez, me dicen a mí. Ahí me dicen, carga. Viene un auto negro. No, es que una ambulancia. Tiene máscara. ¿Es ambulancia? ¿Asumemos ustedes ahí para ver nomás o...? Hola. Atendé primero a mi novia, por favor. Dale. Sí. Pregunta. ¿Dónde está? Ahí. Gata. Pregunta, ¿la ambulancia esa que estaba ahí abajo quién era? No tengo ni idea. Uy, Dios. Che, ¿qué onda este? ¿Tiene el ojo que todo lo ve? Voy a estar atento a esa zona. Tiene la bola de cristal el de la moto.
Esta ambulancia fue para buscar a los polis, ¿eh? A una mujer que aún es una niña. ¿No ve nadie más? ¿Aparte usted? Yo falto, yo. Una curita. Ah, era él. Ok, espere. Y después al llevador oficial del grupo, Mochila Martínez. ¿Y? Si alguien se hiere, olvídate que lo cargo con gusto. ¿Qué va a cargar vos? Cargar, dije, señorita. ¿Qué va a cargar vos? ¿Cómo sabes que soy señorita? Y porque tenés voz de mujer, que tampoco, ¿vos no tenés 90 años, señorita? Tampoco, señorita. Mil disculpas, señorita. Si no es señorita, ¿eh? Disculpe, no. ¿Cuál es tu pantalón? Me hace la colita bastante valiosa. No escuché porque hablaron justo, pero lo de colita me gustó. ¿Te gusta la colita? ¿Te gusta que sea así? Ya. Che, muy lindo rostro, señorita. Muchas gracias, La BF está pasando por abajo de vuelta. Voy a hacer mierda, boludo. Quilla, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? A la doctora, la matamos, la matamos. Buah. No entiendo qué onda la BF. A una mujer que aún es una niña. Bájate a ver. ¡Qué gobir! ¡Dale rápido! Pará, estúpida, ¿no ves que no se puede? La concha de tu reverendísima madre puta. ¿Qué van a hacer? Pará, no. Dale. No se puede este auto de los jefes. Bueno, lo guardo. No. Me parece que lo sacó facha. ¿Tienen autos ustedes acá? Quemamos a uno a una cuadra del ping. ¿Mataron a uno? Sáquete un auto, compa. Tardó demasiado, creo, tío. BF negra que está mascarado como una bandana entera, sí, negra. Sí, una BF todo de negro. Un hombre todo negro, BF blanco. Haga la mierda, ¿dónde está? Están disparando todos. Y nos sirven muchos autos. Voy. Vamos. Vamos a buscar una acá. Vení. Volvemos hacia el ping. Igual no ping. Podemos, pero... Estoy. Hacia hospital. Atrás. ¿Qué onda? ¿Nos bajamos? Me la conté que no tengo cosa. No tiene otro auto. Muerto de la camioneta. Listo. No. Que corra el auto. Está herido. Llévalo. Maestro, el de gorrita violeta, pegate un salto. Sí, tenés un chiclecín. Pero, mueve el auto, Gobir. Olvidad. No. ¿Dónde están? ¡Rápido! Se están recagando a tiro, amigo, no me la conté que llego tarde de nuevo. Me parece un hobby. A mí también. El esquivador Martínez. Olvídate que soy el esquivador. No me la conté que choco al compa. Voy a la derecha. Compa. Sí, papi, vení buscando. Estoy solo. Estoy manejando como Toretto. Súbanse al auto y vayan contigo, Vides. Súbanse al auto. Maneja. Y llame. Dale, subí. Subí, dale. Arranca. Todos los que había tiro, no sé qué onda esa moto. Somos camellos. ¿A dónde vamos? Quedó el jefe, y que ya. Pase Nubi. ¿O te dejo en el OPI? No. ¿Qué hago? Yo vuelvo a buscarlo, como sea. Amigo, pero me pone nervioso cuando digo qué hago y nadie me responde, amigo. O sea, me voy a mandar una cagada fija. Vamos para agarrar rojo.
Dobla acá a la derecha, al concesionario. Hubiera llevado al hospital, Sorete. Le dije, pero me dijo que no. No, tranqui. Vos ahí todo recto ahora. ¿Acá? A mí, que me hubiera llevado. No, tirá para todo. Todo recto, vamos a agarrar. No entiendo nada, amigo. Yo fui más recto. Bueno, guíame. Seguí recto. Creo que no me di cuenta y le disparé a nuestro izquierda. Camello. Estaba reservado. Uy, amigo, estoy llegando tarde a todos lados. Creo que los están cargando, eh. Avísame. Yo me veo, yo me cago a tiro. Aquí izquierda, COVID. Bueno, está acá nomás, acá nomás, déjale. Tranqui, no, frena. Ahora anda con los otros. Vos venime a buscar. Pero, ¿no? ¿Dónde era? Pásame Ubi que voy. Ubi, ¿qué es? Lo están cargando. Amigo, no me la conté. La concha de tu madre, no entiendo nada. No. Decime más o menos dónde era. Ahí te marco. Están en el Pigman. Olvídate que no entiendo una mierda, amigo. Ahí te marqué. Gracias, líder. Che, voy para ahí, eh. Olvídate que el mochila McLean nunca decepciona, ya salvé a dos, eh. Olvídate. El mochila, Gil, ¿qué onda? Pasa que no me conozco el mapa tampoco, boludo. ¿Qué onda, compa? Al hospital tengo que ir. No sabes. ¿Qué onda, compa? ¿A dónde lo llevo? Yo soy el Uber de la banda. Vos contame cómo te fue. Debería ir al hospital, pero van a dudar si tengo heridas de bala. ¿No tenés a tu guacha? Cualquier cosa te quisieron robar. Y vino recién mi guacha. No sé si vendrá de nuevo un segundo después, pero dale aviso si quieres. Vamos a pasar por el hospital y vemos el panorama. Si no, ya fue. Para que me saque esta ropa. Llévame al bloque, ¿entendés? Bloque. ¿A bloque o al hospital? A bloque, así me cambio de ropa, te lo marco. Acá la... ¿Seguí? Ahí lo marqué. ¿Todo bien vos? Todo bien, yo estoy tranquilo, viste, acá haciendo un par de viajecitos, ya llevé como a tres. Busquen a... Estamos a coso por todos lados, man. Olvidate, no sabes lo que llevo, compañero. Ahí hay un semáforo en rojo. ¡Bah! Me lo pasé de cheto. Ni a palo me dejaba ganar por ese semáforo en rojo, rey. Soy malo, loco. Viste, compañero, estoy para jefe ya de la pandilla. Para que me cambie, vamos al hospital, estoy bien. Me cagué a tiro fuerte. Estuvo rico. Yo llegué tarde a dos tiroteos, compañero, pero tranquilo, ¿eh? El tercero es el vencido, dice. Me dicen por la cucaracha. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor. ¿Y este quién es? Pasa un auto amarillo por la puerta, en la puerta. No, pasó me dio para hacernos sentir zarpado. Rarito. Era un autito de mierda igual, no sé, capaz que flashea, era amarillo, pero era, no era un autazo. ¿Me pueden venir a buscar y llevarme al hospital? Obviamente, rey, estás hablando con la persona indicada. ¿Dónde está? Escúcheme en radio. Se llevaron aquí ya. ¿Quién es?
papá, déjame a mí en el hospital que estoy vetado así nomás, pero... Y después vamos. Dale, dale, compa. Olvídate. Para eso estoy, líder, vos sabés. Me bajé a dos. Uf. Pero eran un montón, amigo. ¿Quién eran? No sé, estaban de negro. Escúchenme, necesito dos que rodeen el Pink y miren si está el cuerpo de Killa o no. ¿En rollo? Te dejo acá, yo no entro ni a palo porque estoy reseco. Dale, que Killa. Sí. Estoy bien, ¿eh? ¿Qué hace que no se baje tu cuerpo? Sí, no me secuestre. En el hospital estoy. Llevo. Me rebo y está la gorra. ¿Me venís a buscar? Pasame Ubi, ¿quién sos? El de Garage Rojo. No sé cuál es Garage Rojo igual. Digo... tu nombre, así me mandás lo voy a decir. Tete. ¿Tenés mi número? Si tenés mi número, mandame Ubi, porque no sé dónde es eso. Killa, decime qué onda, ¿estás bien? Dámelo. Estoy bien. ¿Me puedes decir quién te llevó? Un camello. 732-2177. ¿Chas en radio? 732-2177. Estoy andando en círculo como un campeón, ¿eh? No agarro un furbo, amigo, olvídate. No entiendo una chota. Concha de ¿Para madre. Qué te voy a decir que sí, si no, rey? Ya le voy a agarrar la mano, pero mientras tanto... Un caso una, copa. No me la conté que... Acá no tengo que estar. No me la conté que estoy donde no tengo que estar, líder. ¿En el radio? Mejor me tomo el palágeno. Hola, hola, hola. ¿Ese auto qué onda, amigo? ¿Me está persiguiendo? Yo estoy en el hospital, pero hay policías y todo. Es peligroso que me atienda acá de bala. Hey, ¿qué es eso que llevaste vos, David? ¿Qué onda? Ahí está. A otra la... ¿Cómo se llama? La Melena. Mira, Garage Rojo me dice. ¿Cómo voy a saber que esto es un Garage Rojo? Para mí esto es... Acá arriba ahí. Un lugar. ¿Dónde estás, compa? Guachos. Volvé, atrás, atrás. ¿Escuchan? Te escucho. Detienen al jefe, porque no sé si me voy a atender acá en el hospital. Está lleno de policías. Levántame. Guacha, Eddie. Tírame la mano, si puedo pasar. Ah, el rey. Ahora me escuchan en radio, la puta madre. Sí, Gobir. Bueno, pasame tu número, Kobe, que acá tengo a Nelson conmigo. Te voy a tener acá. ¿Tenés la médica esa que llevaste hoy o no? Sí. Mándame hoy, que voy yo para eso también. ¿Escuchan en radio? Sí, pero tenés que aprender a usarla. Tocás, che, pero... y hablás. Creo que pasaron atrás nuestro. Puta madre que me parió. Creo que pasaron atrás nuestro, ¿no? Que no tengo el vehículo. Tranqui, voy a mandarle. Voy a andar allá. Voy ahí donde marcaste. Sí. ¿A dónde están? ¿Me voy a buscar y me llevaste ahí? Hola, ¿me copian? Sí.
Seguimos. Amigo. No frenes. Yo estoy con un camello, estamos en moto. Me están siguiendo a nosotros. El mismo auto, Fede. Alguien que vaya a buscar a Kobe del hospital, por favor. Yendo desde el hospital caminando. Tengo marcado igual, bol. Este me pone maravilloso, mi izquierda donde no es izquierda. Hijo de puta, che. Con Sultani vamos a buscarte, Kobe. Kobe. Decime. Vamos a buscar un auto y te vamos a buscar. Avísame cuando tengas el auto. Estoy yendo caminando. Ya estamos en la esquina del hospital. ¿Y ahí? Espera ahí. Te mandé ubicación, estoy en el puente del hospital. Freno, me bajo. Vamos. Che, lo esperamos al auto ese y le recontra. ¿Dónde están? Están ahí arriba, jefe. ¿Cómo me tirás? Porque si no, no llego. No. El puente. Dale, compa, yo sé cómo puede. Dale, compa, vamos. ¿Están todos bien? Bien, buen trabajo. Bien ahí. Regresaste y te encontré tirado, bro. Y se llevaron una tunena, bro. Un par de tiritos. Amor, ¿dónde estás? Pues bueno, no sé si es tu nena, bro. ¿La morenita? Sí, sí. Y... está. Yo vi que alguien se la llevó, bro. Pero no vi quién. Amor, ¿me escuchás en radio? Sí. ¿Dónde estás? Yendo para el bloque. Ok. ¿Estás bien, no? Sí, me agarró. Creo que ustedes no voy para allá. No vayan para allá. Necesito a Kobe acá. ¿Alguien lo puede ir a buscar? Estoy yendo. Vamos con Kobe. Ah, ¿en gracias. Qué estás haciendo? Yo voy, líder. Wow. En el auto soy un Kobe. El otro negro, bro, no sé. ¿Ya? ¿Qué es el Kobe? No, otro más. Un camillo. Kobe de acá. ¿Qué te pasó, negro? Viene alguien más. ¿A mí? No, bueno. ¿A mí? ¿Negro? No sé, chía. Ah. ¿Qué te pasó, bro? Bueno, trabajo bien no, hecho, muchacho, Bueno, no había hecho nada. ¿Dónde estás, negro? ¿El auto? Ese es el que nos venía siguiendo. Le damos. Bué. Yo, ¿qué hubo, patrón? Buena. ¿Cómo le va, patrón? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos salvaste a mi mujer? A su esposa. ¿Quiénes son esos? Con los machos, ¿no? ¿No van a pasar ubicación, hermano? Bueno, bien, muchacho, yo no puedo, hicimos un trabajo de día, no sabes qué nos hubiese pasado si nadie nos recogía. ¡Me muero! Acá, M. Ah, jefe, ya tengo toda la venta de los pastelitos. ¿Qué te pasó? Bien. Che, jefe, ¿en qué bueno, como no hice nada, por lo menos me voy a hacer el gángster. No sé qué pasó. ¿Cómo vas a ver eso, Bobby? No sé, bueno, nos estaba siguiendo gente. A Kobe y a mí, de negro. A Kobe Bryant, rey. Y bueno, ustedes justo sabían que estaban buscando ese tipo de gente. Y bueno, pudieron a nosotros y arrancamos los tiros apenas llegaron ustedes. ¿Y quiénes eran, man? O sea, ¿qué carajo? No, ni idea. Nosotros le. ¡Ay, qué fiaco! No vieron ningún color, ninguna vestimenta. Negro, absolutamente negro. Negro. Siempre gángster, amigo, nunca en gángster. Sí, pues. Yo estaba ahí. Mi parte favorita fue cuando agarré a uno, lo cargué, lo subí, le dije, vamos a explicar. Mamá. La plata encima. Y cuando doy otra vuelta veo que están todos ahí abatidos, entonces había visto a ese tipo que lo estaba cargando, no sé a quién, pero a uno de los jefes. Entonces yo la vi a la jefa tirada, la agarré y la llevé al hospital. Ok. Bien, buen trabajo ustedes dos, muchachos. Doggy y vos. Y Bobir. La verdad que nos agarraron el culo y agarraron lo que tienen que agarrar. Y la verdad que si nos agarraba otra persona. Pasa que su auto estaba bloqueado, ¿qué pasó? Sí, te íbamos no sé. A llevar, pelotudito, pero. Yo te iba a llevar, pero estaba bloqueado. No sé. ¿Tú casi me matas, negro?
Yo sí, no sabía quién era. Empecé a tirar a todo lo que pasaba. Te gritaba, bro, te gritaba, bro. Tranquilo, bro, no, soy no yo, sé, bro. No se escucha, no. Damn, bro. Encima, habla como tiene... habla como el negro de Scary Movie, amigo, ¿no? Es que yo no sabía si ponerme el color, bro. Claro, es que eran todos negros, yo quise, hermano. Por eso te, uso te yo te la bandana. Rico, al menos. La bandana está blanca. Por cierto, Nelson, bro. Sí. Creo que abatieron al otro bro que andaba conmigo, bro. No sé dónde está. Creo que está en el hospital y lo están Igual me escribió. ¿No habré sido yo? No lo sé, bro. Iba en un taxi el hermano, bro, pero ya no supe nada de él. No. Ahí está, es él. Escúchame, ¿quién tiene bastante plata en banco? Por lo menos, no sé, unos 2000 de más. Yo tengo 5k en el banco. Okay, pásenle, los que quieran, pásenle 2000 a él y 2000 a él. Yo le paso a Doggy. ¿Alguien necesita una radio? Que lo queme, loco, mamá huevo. ¿A quién hay que darle? Está buscando un coñazo, mamá huevo. Ahí le pasé un par de... Damn, bro, gracias, bro. Nigga. ¿Número de cuenta? Jefe. Ok, muchachos, me escuchan. 617. Sí. 617. También quiero ahí el COVID. ¿Cómo? No, gente, igual no estoy hablando yo, todas las pelotudeces que estoy diciendo, no las estoy diciendo en el juego. Por eso no hablan conmigo. Era re triste, viste, hablaba y nadie le contestaba. ¿Quién era? La gorra morada para ustedes. El Forever Alone era. Sí. Okay. La ruta. La gorra, nada más. Solamente la gorra. Gorra o gorro, lo que le guste. ¿Esto lo puedo usar morado? ¿Lo que tengo acá en la cabeza? No, una gorra. No, eso es más caro. Ok, ok. Ponete un gorro morado. Más o menos para tener identificado así a la gente, ¿ok? Bueno, que porque tranquilamente. Se tiraron entre ustedes, me parece. A él o a él lo podríamos haber confundido. Estaban todos vestidos igual. Tengo una consulta. ¿Alguno de ustedes anduvo vendiendo merca en un taxi con cara descubierta? ¿Un taxi? No. No, ¿quién me den un taxi? No, sé, habría que ser demasiado virgen. Eso es de pendejo. Che, escuchen, había una mujer disparando desde adentro de Pink, a cara descubierta. ¿Ah, le viste el rostro? ¿Te viste el rostro? Sí, sí. Uy, si la llegas a ver, avísame, esa mierda, a esa puta le hacemos mierda. Sí, ese creo que fue la que, bueno, te batió a vos, no sé. Jefe, yo no la pongo desde hace mucho tiempo. Escuchame, si... ¿cómo era? ¿Era blanca? ¿Era negra? Era blanquita. ¿Pelo? Ok. Negro. ¿Pelo negro? ¿Y vestimenta? Sí. ¿Te acuerdas, no? Estaba todo vestido negro, camperita negra, pantalón negro, todo negro. Ok, la llegás a ver, me avisás que la agarramos de una. Negro. Hijos de puta, ¿qué mierda les pasa, man? Tipo, ¿a ustedes no empezaron así, me dijiste? Sí, porque quisimos robar a un tipo en una camioneta que estaba de bandera negra y, bueno, aparecieron todas las motos y todo. ¿Se pudrió ahí? Sí. Justo viniste vos con Quilla en el auto. Frenaste ahí rápido, bajaste y nos empezamos a caer tiro. Bien. Bueno, muchacho, vamos a eso. ¿De quién es el Sultán Negro? Mira los pasos que me estoy tirando, bien. Rey. Okay, yo soy el bailador oficial de la banda. Y algún otro más y vámonos de acá. Dale. Ok. Entonces, acuérdense de la gorra, muchacho. Gorra morada, sí. Felicitaciones. Y gracias por la ayuda. De nada. Oigo, lo que necesite, jefe. A mí me cayó muy bien el descarimo. Es el lugar que busco la ropa y las armas. Dale, listo, Erti. Márcame. Me rozaron el hombro, hermano. Sí, no. Así que. Me tembló el pulso. Lo dejé por ahí. Nada, si es un jodido. Crack. Un crack ese, eh. Nada. Yo más te revolví. Che, ¿vos quién sos? Té. El té. Terminator, te voy a decir entonces. Olvídate. Porque té es muy confundible, viste, bro. Olvídate, tranqui. Olvídate, nuevo bautizo, Terminator. Después le pido el número.
Va a la nave Zully, ¿no? Olvidarte, hermano. 300, boludo. Y mirá. Esta es la de Iron Man, líder. Vamos inocencia. Vamos sus errores. Su primer novio. Recto, 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 recto. Su primer amor. ¿Ahí era? Acá a la derecha, sí, sí, en ese Daily Globe. Acá a izquierda, izquierda. ¿Pero qué? ¿No que te querías cambiar la ropa? Ahí, no, 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 pero ahí está la ropa mía. Cuando no se los escuchen radio y esas cosas, fíjense que si cambia la frecuencia. Cambien a una random y después vuelvan a esto. Ok, chic. Aguantame que saco la ropa. Lo que me está matando es el ruido. Se subió de la nada el ruido del walkie-talkie. ¿Cómo lo bajo? Lo eso? Podés bajar. Me está matando. Me estás matando. Acierto. Bajado, pero me está matando. Tanto. Me está asesinando. En la radio tenés ahí herramientas, opciones, ahí va, ahí va, ahí va. Reproducción. Y donde dice paquete de sonido lo bajas a todo. Yo lo tengo bajo a todo. ¿A dónde vamos? Sí, eso había hecho, pero se subió. ¿A dónde vamos? Tenés que hacer cada vez que prendés la radio. ¿Dónde vamos, rey? Quemada acá que está el poli, quemada ahí. Sí, 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 por eso, por eso. Sí, andate lejos. No me la conté. Chill, 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 pegale, 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 pegale nomás. Dobla a la derecha. Ahora a la izquierda. ¿Dónde andamos? Nos recapamos, tres otoneros. No, no, no estás por acá, ¿eh? Yo te doy con Eddie, dame vuelta. ¿Ustedes dónde están? Reparando vehículos en el garage que está enfrente de Fleca, ¿viste? Fleca de Pink, ahí. Acá del hospital. Pocas pistolas, amigo Garnación. Vamos por ahí, ¿no? Vendimos bastantes. Sacamos la máscara, dos, ¿no? Hay dos que deberían volver. ¿Nos sacamos la máscara, Nelson? La tengo puesta, sí, sí, sí. Pero bueno, jeje. Uy, me saqué la máscara y me puse otra máscara. Para hacerla más fácil y no tener que bajarte del auto. Pone... Ah, barra más, no. Que es verdad, me olvidé, boludo. Sí, sí, qué sí. Pelotudo. Manejado, manejado, manejado. Agarró una lija, guacho. Una va. Lija. No dobles ahí, pegale una cuadra más. Perdón que no había escuchado, ¿qué dijeron por radio? Una más, una más, una más. Una más, una creo más, que no, nada. Acá. Un poli por el pin, qué pesado. Acá a la izquierda. Sí, te perdí, te perdí, te perdí. Estamos acá donde están. Se dobló para el lado contrario al bueno, tío. ¿Cuántos son entonces? ¿Pinta la tercera? La tercera la vencida, ¿eh? Mira que llegué tarde a todas. ¿Así el poli? Estamos por lo de los taxitas. ¿Cómo cuesta? Ahora voy a ir viendo. Traijarduki. Estoy caliendo. Estamos en el coso del casino. ¿Quiere matar poli? ¡Sí! ¿Pero qué te estás siguiendo? Que venga, Tomás, más, ¿quién viene? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Pasó Ubi? ¿Pasó Ubi? Máscara. Sigo, lo sigo por la otra. Máscara. Seguí.
Uy, pero se me bugueó, digo, no sí, se me bueno. Pone la otra, no, no, boludo. En la esquina del barrio no, 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 en la esquina del barrio no, salí de ahí. Venga para acá y me siguen, tipo, así vamos todos juntos. Te siguen dos patrullas y un... Che, se me flasheó la máscara y se me pone otra máscara, no la violeta. Che, ay, tengo re pocas balas, no jodas. ¿Cuántas? Vamos, lo tiro directo, ¿no? ¿Qué se te cortó? La gorra. La cachorra. Se maneja re piola este auto, amigo. Dale, que está la vencida. Prefiero morir, pero por lo menos pararme de mano. Da la vuelta y déjame en el garaje a mí. Nos cagamos, tío, en el tequilala. ¿Vamos al tequilala entonces? Muchas gusto. Déjame ahí en el garaje. O acá en la esquina si querés. Frena acá. ¿Y dónde está el tequilala? Dale, voy para ahí. Ya sé. Vale. Tequilala, tequilala. ¿Estás seguro? ¿Dónde está? No. ¿Dónde voy entonces, muchacho? Por el otro lado, boludo. De lo que estoy seguro. Pero me dijeron que no están balas, por favor. Si están en el hood, saquen balas y me traen. Me dijeron que no están en el hood. Te van a poder dar si vamos a tirotearnos. Mira, ahí te marco. Es que quiero hacer mierda desde que estaba. No, yo sé dónde está el tequilala, pero me dijeron que no están más ahí. Yo puedo pinchar las ruedas de los autos y a la pija. Anda dando vueltas por ahí porque están por esos. La gorra. Ahí lo viste. Te ayudo, amigo, estoy con vos, dos más, Estoy con vos. Yo estoy con la moto. Estoy siguiendo a la poli. Atrás de la moto estoy. ¿Puedo pinchar las ruedas si quieren? ¿Les cabe meterse en el túnel otra vez? Pinta el túnel. Mirá que estamos todos juntos. Me bajo al principio, me bajo de una. No sé cómo quieran ustedes. Es una bocha, pero bueno. Estoy en el túnel. Uno más al túnel. Yo estoy en el túnel, La puerta del túnel. Cuidado. ¿Me meto? No, este no era el túnel. Entrá, metete con él. No, pará, me equivoqué, no era el túnel. Pásame, Ubi, no. ¿Qué mierda era el túnel? ¡No! ¿Dónde era el túnel? No seas jodido. No, soy un chingüengüencha, amigo. Qué tercera la vencida, olvídate que hago de Uber por tercera vez. La concha de mi madre. Ahí se me contesta el túnel. Yo estoy solo en el túnel ahora. Yo estoy buscando dónde es el túnel, muchacho. Está el hospital, Eddie. Estoy acá a 2 cuadras del hospital. Seguime. O sea, estoy por la zona del túnel, pero no en el túnel real. Está el hospital que voy para ahí y me seguís, soy el auto morado. 8 policías son, o 10, Ok. A la mierda. Acá había un policía. Lo sigo, ¿no? ¿A mí? Pero no. No, Eddie. No. A vos no te están siguiendo los que están acá. Son dos. Creo que vienen para mi lado. Soy pollo. No, soy muy malo para si esto. Si no va al túnel, necesito que alguien más vaya. Es que yo voy, amigo, pero no sé dónde es. Estoy en el hospital, pero en la parte de atrás, encima, la concha de tu hermano. No, de cumple. Antoine. Pero si me manda Ubi, voy de cheto. Manda Ubi. ¿Alguien? Tráelo para el túnel. Túnel, entonces. Yo estoy en la salida del hospital, Pare bien. Voy yendo. Ya, porque no podemos más. 10 policías. Boludo, pero yo estoy en la puerta atrás del hospital y le sé dónde mierda ir, amigo. ¿Dónde mierda está el túnel? No conozco una mierda. ¿Estás seguro que quieren cagarse a plomo? Es riesgoso. Sí. Yo me reparo de tiro, pero si llego, ¿no? Claro. No, son todos hoy. Cuando me contaron. Olvídate que no sé dónde está el túnel. Ay, no. ¿Dónde estás, Eddie? Así te muestro dónde es el túnel. Estoy atrás del hospital, amigo, tipo donde aparecé cuando. Te morí. Hospital viejo. Claro, ahí.
O sea, justo atrás del hospital, en la calle atrás del hospital. Y me seguís. ¿Moto, Eddie? Estoy en el Ferrari. Te veo. Eso. Voy al túnel, entonces. No, estoy atrás de los polis, Ya viene él. Bueno, el que túnel, sea. Estoy en el túnel, entro. Metete y ponete con él al lado de ellos. Yo voy a meter, voy a frenar y ya le dan a todos, ¿ok? A todos. Encuentro de ellos. Vamos y abren fuego. Ya se la vuelve. ¿Están preparados? Sí. Yo te voy a traer la moto. Las meris. No me van a querer matar a mí, ¿eh? Retírese. Una de esas capaz se me escapa un tiro. Bueno, tu cobertura es como... ¿Dónde te metiste, amigo? ¿What? No me la conté, que la cagué de nuevo, la concha de mi madre. Escuché tiros, ¿qué pasó? Está disparando clave Robert. No, amigo, Alt F4, olvídate. ¿A dónde es? No, amigo, no te la puedo creer. Che, ¿no es más fácil pasarme la ubicación del túnel? Concha de la lora. ¿Uno? Ay, amigo, no, ya está. Alt F4, muchacho, Tiene uno atrás, muchachos, en el túnel, ojo, atentos a ese. Yo estoy escuchando los tiros y no sé cómo meterme, boludo. No, amigo, no te la puedo creer. No puedo estar tan en un cumple, rey. ¿Dónde era, amigo? Boludo? Yo lo curo adelante. Tengo una sola bala. No, amigo, ya está. Páseme, Ubi. ¿Otro? Me van a decir casualidad, ¿no? ¿Otro? ¿Otro acá tienen? No, amigo. Hola. Encima no puedo sonidear, boludo. No. ¿En serio? No, amigo. ¿Plateo? No te la puedo creer. ¿Otro? Es que yo pensé que era por ahí. ¿Pero por qué escucho tan cerca dos tiros y no los veo? Cúbreme. Cúbreme que viene detrás. No, amigo, no. No entiendo. No entiendo, amigo. Me estoy explotando el cerebro, no entiendo. Uy, ya lo vi, pero... Uy, a ver cómo bajo la concha de tu madre. Amigo, voy a hago la de Rambo y muero. Fija que muero, pero... No, encima no puedo bajar. Yo no te la puedo creer, líder. Es que no sé ni cómo se baja, de por dónde, boludo. Mirá cómo doy vuelta a la Ferrari, mirá, para vos. ¿Viste, el líder, que te dije? No, amigo, soy muy malo para esto. Ahora no tengo escape y me ve la policía y me mata. Pero olvidate, que me paro de mano igual. Te pensás que no, Gil de mierda, que te pensás que no. Te pensás que no, yo me paro de mano igual. No habla más nadie, olvidate que mataron a todos. ¿Mataron a todos, muchacho? Ven. ¿Qué pasa? ¿Dónde? En el túnel, compañero. Estoy hace 3 horas trayectando ya al túnel y... No sé dónde están. Antonio, está acá. Acá está. Este es el túnel. Bueno, me la conté que estaba al lado todo este tiempo. ¿Pero vas solo? Vení. Pero pensé que te ibas. Y no sé si puedo, pero vamos. Igual están todos. ¡Ay, la gorra!
corre. Shh, cállate, quédate, quédate. Te subiste. Olvídate que estoy flama, olvídate que estoy flama. Dale, 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 ponle, 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 ponle. Cuidado, cuidado, cuidado. Son una banda, compa, son una banda, compa, no bajé a ninguno. No bajé a ninguno, compa, no te la puedo creer, eran 6. Pero le di unos ricos tiros a la capocha. Sí, vi. Re mentiroso. Te voy a sacar de acá porque. Igual son demasiado, amigo. Son demasiado. Por lo menos me saqué la gana de darle a alguien. No. Corre. Igual no nos podían seguir, pero bueno, era mucho, amigo, era mucho. Otra que era mucho. Había más, igual en todo caso, había más patrulla en el alrededor. Pasa que no me pasaron ubicación, amigo, y yo no entiendo nada de este mapa de mierda, boludo, la concha de su madre. Tuve 20 horas, hace 20 horas estaba pasando... No sé. Ay, hijo de puta, me asusté, la concha. ¿Qué hijo de puta? Perra. ¿Vamos de nuevo? ¿Vos no podés parar conmigo? Yo voy de nuevo, no se la espera. Es que si son más de... no sé si se puede... No sé, pero yo me paro de mano, olvídate. Yo me paro de mano, líder. Le repartimos la yuya. Olvídate que tengo la sangre recaliente. ¿Qué dice la gente? ¿Voy? ¿Me muero fija, pero voy? Informá. Si tenés la radio, informa. No, están todos muertos, muchachos. Somos... ¡Corre! ¡Corre! No, ya está, líder. Uy, no. Nos fuimos a la chucha. No, amigo. Ya está. Te dejé un cago en el asiento de la moto, rey. No, amigo, la lavé recién.